I'm in the Amazon. One of the most breathtaking places I've been to. It spreads over 9 countries, covering an area of roughly 2 million square miles. Near the northern edge of this immense tropical forest, we find Leticia, the capital of the Colombian Amazon. I'm here to join the Colombian National Police on an operation combating wildlife trafficking. Ahorita vamos a ir al muelle, vamos a abordar una lancha de la policía para ir a hacer unos controles a unas embarcaciones. Nosotros hacemos los controles preventivos para que la gente no comercialice con la fauna y la flora en este hermoso Amazonas. Si quiere, organicemos los guías y arrancamos ahí por los diferentes vehículos. Throughout history, various industries have brought economic prosperity to this region. From the infamous rubber barons to the animal meat and hide trade, drug trafficking, and most recently, mass tourism. In this paradise, everything has a price. Serpientes de 4 o 5 metros, micos, monos, y más que todo también aves, guacamayas, loras, pericos. Milton has spent most of his life in Leticia, and over the years, he's seen how the Amazon's resources, including its wildlife and indigenous communities, have been exploited. Un tipo al mes exportaba 2,000 cueros de tigres y compraba toda clase de pieles finas. Las pieles finas se debían en de usted cómo mataba al tigre. Si usted le pegaba el tiro en la cabeza, tenía un solo orificio en la cabeza. Pero si usted le pegaba un tiro en el cuerpo, entonces quedaban muchos huecos. But the illegal trafficking of animal skins wasn't the only activity affecting wildlife in the Amazon. Monkey Island has become a tourist attraction, just another destination in this Amazon adventure. But its history holds the secrets of a region exploited over decades. The secrets of a paradise for sale. Lo que estamos viendo en este momento es una sobreexplotación de los recursos. Ve sitios ofreciendo turismo sin la infraestructura, digamos, como pozos sépticos. Entonces, todos los desechos están llegando al río, que luego eso pasa a las comunidades indígenas y ellos son los que se están viendo afectados con ese boom del turismo. Ángela is a conservationist who works to protect primates through Entropica, an organization that has been involved in the fight against animal exploitation for almost a decade. Vas a ver empresas de turismo que traen en un día a una comunidad 200, 300 personas. Imagínate quién está preparado para eso. That's exactly what happens in Puerto Alegría, a small river town in the Peruvian Amazon, just minutes away from one of the biggest resorts in the region. This place is a famous destination for hundreds of tourists looking to interact with exotic wildlife. Acá reciben muchos turistas que vienen a visitar de Colombia. Los visitantes que vienen se agarran los animalitos, se toman las fotos, pero ellos solo viven de unas propinitas. No lo coja así, pero no lo coja duro. Déjelo a ver qué quiere hacer. Ya está cansado. Es que eso debe ser terrible estar todo el día acá, ¿no? Sí. ¿Y si le da agua y si le dan comida? Imagínese usted vivir en el monte y estar ahí metido en una casa así, aguantando hambre y sin agua. ¿No le parece que eso es duro para ellos? Es la única comunidad que está permitido tener animales en cautiverio. Todos los animales que están acá, ellos los tienen y ellos tienen la comida. Y todos los animales están domesticados. En Colombia no están permitidos, macho. Pero en el Perú, sí, por eso es que todos los mayor parte de los colombianos llegan a esta comunidad. Claro, lo que no pueden hacer allá ilegalmente, aquí sí lo pueden hacer. Allá sí ya hubieran mandado a los turistas a la cárcel porque eso es ilegal. Pero usted sabe que en Perú también, ¿no? Sí, claro. O sea, la legislación peruana dice que eso es ilegal. Tenemos que parar a explotar el indígena y explotar la fauna. Aquí pasamos por encima de la gente, de la cultura, de la selva. Eso no es Puerto Alegría, sino Puerto Tristeza. Back on the Colombian side of the river, Maicuchiga offers an example of how to find a healthy balance between tourism and conservation. Mi nombre es Freddy Sinaraba Barrera. Soy de acá, de la comunidad de Mocagua. Me dedico a rehabilitar primates, cuidarlos. La Fundación Maicuchiga se ha creado con el fin de rehabilitar primates decomisados por el tráfico ilegal. Y nuestra línea como tal es
darles una segunda oportunidad de que regresen al bosque. Es una lucha muy dura con las comunidades. Prefieren capturar animales para exhibición del mismo visitante. Nuestro objetivo es la comunidad, que la comunidad de Mocagua sea un ejemplo de conservación para las demás comunidades, que aprendan también de qué manera poder educar por lo menos al visitante que llega, que es importante verlo en su contexto natural y no traerlos del bosque a tenerlos en la comunidad. Mocagua no quiere un turismo en cantidad, como el turismo masivo. Queremos más un turismo sostenible. Martín acaba de llegar hace como 5 días. Parece que también la mamá fue cazada. Al disparar a la mamá, cayó sobre un palo, alguna raíz o algo. Tiene un roce de una esquila de bala. No puede mover el brazo, pero por lo menos pues, está bien. ¿Es una lucha contracorriente a veces cuando te encuentras con esto acá? Pues debería estar con su verdadera madre, su verdadera familia, pero en estas circunstancias que estamos, pues igual estoy feliz porque por lo menos darle una nueva oportunidad hasta que crezca y pues no, volverlo a regresar al bosque sería genial. The Amazon is a territory for many, but at the same time it's a no man's land. While Colombia's national police combats wildlife trafficking, in Brazil and Peru, there is far less police presence. En Colombia hay una reglamentación la cual protege mucho el tema ambiental. En los otros países las normas son más laxas. ¿No hay una supervisión similar? No, no lo hay. Incluso con los casos que tenemos con peruanos, lo que se debe hacer es incautar, porque la normatividad de ellos es diferente. While the Amazon River is the main channel for smuggling contraband throughout the region, Leticia's airport is the only point of connection with the rest of the world. El aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Cobo. Acá ya es el lugar donde podemos hacer el último control para evitar de que se nos lleven nuestras especies. ¿Le preocupa que crezca muchísimo el turismo en este lugar y que con este aeropuerto nuevo que se está construyendo al lado llegue cada vez más y más y más gente del Amazonas? La idea es crear una cultura de los turistas para que vengan a respetar el ecosistema y puedan venir a conocer nuestro lindo Amazonas. Apreciarlo desde su punto de vista acá, en su parte donde es. No sacarlos de los animales de aquí en la Amazonas. The Alfredo Vázquez Cobo International Airport connected Leticia to the world and the world to this part of the Amazon. Now, more than half a century later, the construction of a new terminal promises more tourists. It will be up to the authorities and local communities to determine whether or not there will be continued destruction of natural resources. Even if that responsibility ultimately falls upon all of us. The future of the Amazon and of planet Earth is at stake.